Loco, no me hagas paquete con los 100 pesos, ¿oíste? No son 100, son 3 mil pesos, día 100. Tú tienes que enfocarte en eso, tú no puedes llamar tanto, tú dijiste que jode mucho, tú tienes que enfocarte más en eso. ¿Y es de verdad que tú me mandaste a buscar ese picapollo que está trayendo él ahí? No. Ajolay, esto es en serio lo que tú me estás diciendo, en verdad. ¿En serio? ¿Nos relajando que estamos? En verdad yo estoy soltera, la otra. ¿Qué es lo que, mi amor? ¿Qué es lo que, mi amor, y tú? ¿Estás frío con el nombre tuyo? Oh, menor queen, la Pati. La Pati tuya. ¿Es verdad? ¿Mía? Claro, claro, tuya sola. ¿Y qué te gusta hacer a ti? Agarrarte el pelo, crespo, tú tienes. Pero puedes jalar eso, en verdad. Oye, ¿y el tuyo lo puedo jalar heavy? Empiezo a brillar todos los calderos. El tuyo lo puedo jalar heavy, no se quita ni nada. Chacho, la peluca se va con todo. ¿Se desde va? Desde que tú me pones 5 y medio. ¿Cómo hace 5 y medio? Tú sabes, y tú lo sabes. No, 5 y medio se lo escuché yo. Modo tablita, modo pierna derecha. Ah. 4 y medio será. Entre y medio. Ah, ok. Claro, que tú no vas a decir nada. No, en verdad, porque es que, ¿para dónde nos vamos después de aquí? Porque dime, si yo que preguntarte lo básico, no conocemos. Para ahora o para wifi, yo no sé, para donde tú quieras, pues tú no eres ruling. Claro. O tú eres un popi guagua. No, no, yo no soy popi. Ah, bueno. ¿Cuándo tuviste otro popi? Dime tú. Toda la vida yo he visto los ruling. Claro, entonces yo no soy popi ni nada, ni nada. Hombre, y si tú no me das cotorra, ¿cómo que vamos a entrar a la cabaña? Claro que. No, porque es que, dime. Tú la como rápida, yo, ¿verdad? Más rápida. Rápido, es que ese moreno es clásico. ¿Es verdad? Claro. Ya, tú no ves lo clásico. Tú además tienes que sentir el olor del perfume y el trato que es lo que te va a dar. Y se me está pegando el olor del perfume. En verdad, y ya. Y nos fugamos de una vez. Hay nos que hablar mucho. Fugamos para la fori, derechito para el 3D. Chibiribido. Ay, coño. Ay, vos. ¿Y tú tienes pareja? Porque a mí me gusta aunque tengan marido, porque así menos compromiso. ¿Y cómo ella sabe que tú eres si ella no te ha visto? ¿Cómo? Ella siente la esencia, tranquila. Sí. Ella siente la esencia del loco. Prieto clásico. ¿Tú tienes marido? Porque a mí me gustan con marido. ¿Por qué te gustan yo con marido? Sí, porque, ¿cómo te digo? Es menos, menos ahora compromiso. Te voy a decir, ¿y tú tienes mujer? No, porque, dime. Ah, pues a mí no me gusta decir mujer. A mí me gusta quitárselo a las mujeres. ¿Es verdad? Para que ellas sientan el ki de este cocomondado. Y no es que ellos no lo van a sentir, ellos no lo van a sentir porque es a mí que tú me lo vas a hacer. No, tú sabes que ella le llegan, porque si tú la botas a ella por mí, dime tú. En verdad. Claro, claro, lindo. No. Ajolay, esto es en serio lo que tú me estás diciendo, en verdad. ¿En serio? ¿Nos relajando que estamos? En verdad yo estoy soltera, la otra. ¿Soltera? Claro. ¿Pero tú jodes mucho? Más es una zozobra todos los días. Es un fallo, entonces. ¿Por ¿Y qué? ¿Por qué? No, porque en estos tiempos no se puede joder tanto. Ah, es verdad. No. Se te fue la luz. Yo jodo más que el día. Intensa, llamando cada rato. Así como yo jodo, así mismo yo. ¿Qué significa ese pitico? Ah, pero este. No, porque. Este prieto es un bobo. Estoy oscuro. Sí. Se apaga la luz, es bobo. Se apaga la luz, es bobo. No me ves si apagan la luz. Ay, no. Nada más tiene que sonreír para encontrar el tic-tac. ¿Qué problema, Dios mío? Pero dime tú. ¿No? ¿Apagar las luces? Si tú pudieras llevarlo por un sitio, ¿dónde sería? Yo. Paití. Paití. Dejé una familia allá, no puedo volver para allá porque fácilmente no puedo cruzar de nuevo. Ey, me gustan los haitianos. Bueno, parte de ahí mismo entonces, pues. Lo que pasa es que yo me pongo crema, tú sabes, y no trabajo en construcción, pero no esa raza está ahí.
¿Tú me entiendes? Él no coge sol, a mí no me gusta que coja sol él. Por eso yo le compré su aire, para que cuando él frene para mi casa, cuando donde tú quieras, hasta en la cabaña que hay aire, ¿tú sabes? ¿Cuándo? ¿Tú la vas a pagar la cabaña? Sí, yo. Si hay que pagar, si hay que pagar, se paga, si no. Ok, pues yo no tengo ni uno aquí. No, eso no, eso no. Y no digas que tú me vas a dar que pica pollo ni nada de esa vaina. ¿Y qué es lo que te gusta comer? Yo. Pan con aguacate. ¿Tú estás seguro? ¿Y tú me enseñas a patinar, mi jefe? Pues yo no sé patinar, yo no tengo equilibrio. Yo te enseño a patinar y tienes que cumplirme mi... ¿Tú qué? Mi... ¿Cómo que se dice fantasía? Esto? Mi fantasía sexual. ¿Y cuál es la fantasía? Oh, tú y yo en patines. Imagínate tú y yo. El trencito, la vaina, un tren. La trenza vamos a hacer de todo. Y es Lalo. Yo no entiendo esos términos, pero está bien. Es que tú no eres patinador, mi negro. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no sabes, me... Oye, lo que hay. ¿Tienes el batril? Tú estás sintiendo... Lo que gana es la vibra. No di que habla tanto, di que... ¿Tú sabes? Y déjame ver, ¿qué es lo que? No se pueden enseñar sus pectorales. ¿Los pectorales? El pecho, Iván, ¿no tú quieres ver? No, eso ahorita, después cuando nos volteen. ¿Ahorita? Sí. Ok. Porque tú no me puedes ver ahora. Tú sabes qué sorpresa. Ay, sí. Sí, tú puedes a veces tocar. Siento, pero tengo el corazón frío. Tú me haces una palomada, te hago siete y te me río. Tú ves, tú tienes que enfocarte en eso. Tú no puedes llamar tanto. Tú dijiste que jode mucho. Tú tienes que enfocarte más en eso. ¿Y es de verdad que tú me mandaste a buscar ese picapollo que está trayendo él ahí? Claro, porque... Suelte eso, el pan con aguacate. Si no, no estamos, tú sabes, en el matadero. Mándale a buscar la vaina. Acción. ¿Acción? Claro. ¿Te gusta la acción? Claro. Pila. Delicious. ¿Y qué es lo que es? Tranquila aquí, oyéndote y oliendo tu olor. ¿Mi olor? Y claro. Eso, no me puse el nitro negro. Ay, mi madre, ahí voy. Y dime a ver, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Herrera City. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de un batey por ahí. Pero lo que importa es la persona, ¿verdad? Claro. ¿Y qué, mamá, nada? Y el pene también, porque si tú lo tienes chiquito, tú no... Fracasé. Va a voltar la misión conmigo, claro que sí. Sí, tú vas a voltar la misión, ¿eh? Mira, sí. Maestro, ¿usted vive lejos o usted vive cerca? Yo vivo entre Boca Chica y La Caleta. Sí. Ok. Pero, ¿qué te digo? Yo confío mucho en mí. ¿Tú confías en ti? Sí, yo. Entonces tú tienes lo tuyo bacano. Sí. Ah, eso está bien. ¿Y a qué tú te dedicas? ¿Yo? Sí. Yo soy un artista. Mm. Claro. ¿Tú compones tu música tú misma? Oye, claro. Claro que sí. Qué chulo. También te voy a componer una para ti. Ah, mira, a mí me gusta escribir canciones también. Escríbeme una a mí, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás roncando tanto? Diablo. ¿Le canto? Canta mucho. ¿Cuál tú le cantarías? A ella. No, no, no. Oye. ¿Qué para matar? Que ese hombre es mío. Ese hombre es mío, lo siento. Una canción chula para ella, déjame ver. Se puede cantar algo seno, no importa, ¿verdad? Claro. Tú, me está llamando, dime, ¿quién le dio mi número? ¿Te gusta eso? Me encanta. Fabulous. Me fascina. Y, bueno, tú no me preguntaste, pero yo soy médico en la mañana. ¿Y en la noche? Y en la noche, yo hago masaje relajante. ¿Muscular? Sí. Wow. Combinado con sexo oral vaginal. ¡Bárbaro! Sí. Me voy a hacer un papá Nicolau en la mañana con mi doctor. Normal. Vale. Ah, mira, yo soy exigente con eso. Para tú hacer un coro conmigo, es probable que te pida eso. Bárbaro. Tú tienes que enseñarme tus papeles porque tú eres doctor. Obligado. Hasta lo de dominicano te lo enseño yo. Eso no es nada. Mira, entonces. Te voy a decir algo. Okay, yo estoy sintiendo una energía bien contigo. Estoy sintiendo una energía. Mira, pero bacana. Tú tienes cabello. Yo soy medio calvo. Yo estoy tapándome la calva a él. Ay, Dios mío. Ay, sí, sexy. No, pero es rico. Mira, yo estoy sintiendo una energía chula. No, yo no soy calvo nada. No, tú no eres calvo. Estoy sintiendo una energía chula. Entonces, yo siento como que podemos sacar algo bacano. Una relación linda. No te prometo una relación porque yo soy un bandido, pero te voy a hacer sentir bacano. Tipo, sí, no, tú lo estás viendo con la peluche que tú estás. Es una peluche, pero que yo soy un peluche. Es más, yo soy un bagre.
Pero muy bien. Tiene probabilidades de enamorarte de mí. Yo siento que si tú pasas una noche conmigo, te funde, llévate de mí, te futra conmigo. ¿Segura? Claro. Choca con todos los palos de luz. Ahorita cuando viene cuando a ver... salimos los dos así, como que íbamos estado timbrando, como dos martillos cuando chocan así, ¡tín! Salimos los dos de viaje así, rular y pico. Ese flow, claro. Pero te regalaré un vaseo exótico, el mejor vaseo que tú vas a tener en tiempos. Ay, mi madre. Después, cuando un primo mío te vea o algo así, tú vas a tener otro, porque eso es familiar, eso es hereditario. No, mi loco, llévate de mí, te la saco con la boca si te sientes muy cansado. Coño, si me la saca con la boca, mira. Entrega todo. Si me la saca con la boca. Oye, tiene que entregar de una vez. Pero si me la saca con la boca. Ya lo apareció la de 100 al año. ¡Ey! El que ve eso cree que hay cuarto, hay 2,000 pesos de siempre. Son de Bocú. ¿O no? Sí. ¿Y tú eres Bocúa? Claro. Tengo una boca de mamadora Luxi. No es que tú tengas la boca de mamadora, es que tú sepas con esa boca. Ay, no. Yo te estoy diciendo que si te la saco con la boca, si te sientes muy cansado. Yo te dije, hay un bollito ahí, como 3,000 pesos. No, pero no es que tú me vas a pagar y que para que yo te la saco. No, yo te estoy poniendo un premio. Yo te estoy dando un premio. Un regalito. Tienes que regalarme una Chihuahua. Para ti enamorarte, ¿cuáles son? Una Chihuahua como Jaylee, pero con esos 100 pesos que tú sacaste de primero. Dime tú. Pero para tú. Oye. Para ti enamorarte, ¿cómo hay que hacerlo? Oh, no me frene con un picapollo. Ajá. ¿Tú entiendes? Tiene que... Lo primero que tiene que ser, tiene que ir a bregarle a mi mamá. ¿Tú me entiendes? ¿Y dónde la doña? Portame bien con la doña. Claro. Después. Jugar con mis hermanos. ¿Son necios? Oye, necísimo. ¿Qué le gusta jugar? ¿Espadita? ¿Cuáles son? Ellos les gustan brincar en la cama. Y jugar a la patada. Jugar a la patada, a la pelea, tú sabes, y tú eres bolseador. Yo soy bolseador para ti, que te voy a voy. Bárbaro. Sí. Ah, pero tú estás muy fresco. Yo estoy bajo cero de intensidad. Yo soy como dicen los españoles. Chondo. Sí. Yo lo que soy un poco, mira, yo porque estoy fluyendo aquí, pero yo soy un muchacho que tú me veas. A mí no me gusta el chondo. Son 12:21, tienen que moverlo. Óyeme, yo soy un tigre que para ahí sentado en una silla tranquilo bajo perfil. Pero después de las 12 yo me convierto en un trabajo. Y di que con eso tú Manuela. Me vas a di que enamorar, di que porque tú no eres cachondo ni nada. Yo te voy a enamorar enamorándote. Ah, ok. Tienes que dar saco en maña. Saco en maña. Te tiro yo, mira. ¿Seis? Uno y al paso. Bárbaro. Coño, loco. Estás relajando. Pero es que tú no necesitas más de uno. Lo que hay que mocharte esos 6 dedos. Ahora, ¿cómo echar? A esta rubia. Escúchame, ¿es mucho? Eso es poco. El diablo. Oye, pero escúchame. Te escucho. ¿Tú crees que uno no te basta? No. Ah, porque ya tú has medido. Mira, yo son pocas veces las que yo he hecho 2 polvos. Pocas veces. ¿Y tú no dijiste que echaba 6? Yo he hecho 1 y al paso. Mira. 1 y al paso. Bueno, pues yo estoy comprobada de que yo soy una homofóbica. Si tú eres más maniática que yo, te voy a dar este bollito. Loco, no me hagas paquete con los 100 pesos, ¿oíste? No son 100, son 3,000 pesos, día 100. ¿Y qué se compra con eso en los chinos? Se compra con eso en una lámpara, un espejo, mira. Una docena de zapatillitas. Ah. Mira. Y dan cuarto. Claro, porque él está como medio marido. ¿Por qué dijo que echaba 6? Dije que echa 1 y 2. Pero que yo no estoy diciendo. No me estás con eso, ¿eh? Que tú me haces salir en una cabaña y yo te mato. Mira, yo te voy a echar todos los polvos que tú quieras. Yo lo que te puedo garantizar es que no te tengo que echar más de uno. Yo lo que sé es que tú sales flaquito de ahí. ¿Yo? Claro. Oye, pues tú de un buen cardio, mujer. ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es, mi flaquito lindo? No, así no empezamos mal. Me ofendiste. ¿Y por qué yo te ofendí? Pues yo no soy flaco, ya tú me estás hablando mentiras. ¿Cómo por eso así? Yo no quiero pues mujer. Yo te pongo a rebajar. Eso sí, ahí ay, sí no, me encantaría. Tú eres como un flaco. Ay, no. Por aquí yo siento como muchas cosas. Yo tú lo que vas a tener la experiencia aquí. Bárbaro. ¿Y tú eres el tico, Sí, yo mido 6'5". ¿A dónde? ¿En la punta o qué? No, en la punta yo mido 6'11". Ahí voy. Ahí hay una vaina bacana.
Una vaina bacana. Le dicen el cupcake. Oh, cupcake. Sí. Qué bacanería. ¿Por qué le dicen el cupcake? Porque tiene un cabezón. Bárbaro. La punta de oro le van a llamar. De oro a mi flaquito. Digo, perdón, a mi gordito. Pues yo no creo mujeres. No. Así más fácilmente lo estás metiendo. Pues no, nada que yo te diga flaquito, tú sabes lo lindo con flaquito. No, dime peluche. Dime peluchito. Así sí, ahí me sube pila. Dime mi blanquito que me tiene de barrio. Y tú, ¿qué lo que? Tú eres blanco, espérate. ¿Qué lo que? Yo soy trigueño, mami, tranquila. Ah, ok. Yo en par de lado soy medio blanco con rosado, barquilla con helado de fresa. Coño, pero tengo curiosidad de voltearme. Ah, pero eso sube, tú eres la que sabe. Yo te voy a la bola de la experiencia. ¿Y qué lo que? Dime tú. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy comerciante. Es verdad, peluchito. Sí. Eres comerciante. Yo quiero comerciar contigo. Yo soy la patinator. ¿O sea, de qué? ¿De qué eres comerciante? ¿De qué? Yo vendo pileles. De un producto blanco. Ah, pero tú eres de la vaca lechera. Yo te puedo dar pila, yo tengo finca y de todo. Yo estoy falta de... Sí, allá lo que hay es vaca y gallina, pila de huevo. Ella es una granja, ¿eh? Tiene que darme los buenos días con un cucurucú. ¿Pero dónde? ¿Abajo o arriba tú lo quieres? En el centro. ¿En el centro? Está bien, eso está bien. Pero tú también tienes que despertarme, tú sabes cómo. Oh. Haciéndome el soqui. ¿El soqui, soqui, foqui, foqui? Sí. Claro. Yo durmiendo y tú me despiertas haciéndome el soqui. Tú sabes, me encaramos la pierna así, tranqui. ¿Tú te imaginas tú y yo, de que tú en la cocina así, con los patines puestos en cuero, y yo jalándote para atrás y tú tirándote para adelante con los y patines? Y yo cocinándote unos panqueques. Más rico. Pile rico, con esa mermelada que tira, tú sabes. ¿Y te la vas a comer con esa mermelada? Claro, y te pongo a ti que te la coma también. No, pero con la tuya. ¿Con la mía? Sí, tiene que darme fruta para que salga clean. Ah, te voy a dar mucho mango y mucha piña para que tú veas. ¿Verdad? Claro. O nos vamos para la playa, tú sabes, esa almeja que hacen y la pican para que te pare como un piquipala. A ti se te ve que tú eres una bandida al 100, ¿eh? Yo... Una bandida, de verdad. Tú brincas y caes para ahí mismo. Uf. Yo brinco y caigo para y también soy bacana. Ah, pero tú claro, yo soy bacana, bacanísima. ¿Y tú caminas con los tigres? Claro, de una vez. Yo soy bregadora, si compulsiva. Si el tipo te brega, tú le bregas. Aunque ni me bregue, yo me enamoro al 100, Yo lo doy todo. Ah, pero tú estás bien. Claro, lindo. Tú me estás convenciendo. Ey, hay amor. ¿Tiene que darme el anillo? Claro que. O por ahí uno por aquí. ¿Tiene uno? Ay, Dios mío, si ese hombre me decía anillo, yo muero. Pues te lo doy. Pues tú ni lo pones ni nada, coño. ¿Y cómo te lo pongo si estamos de espalda? Pues póngalo y sácamelo. Mira, en el medio ahí. Ahí, en el medio. Sácamelo y entra. Venga, te lo voy a meter. ¿Qué está pasando aquí? Méteme. El anillo. El anillo. Ay, mi amor. Ay, qué lindo, mi flaquito, mi gordito, mi peluchito. Uy, qué delicioso. ¿Tú por qué no sabes lo que va a pasar con el peluche? ¿Qué es lo que va a pasar con el peluche? Fácilmente te van a decir Winnie the Pooh. Claro, comiéndote la miel. Tú eres mi oso y yo soy tu macha. Está bien. Oíste. Está bien, me encanta, me sube pila. Oso ama macha y macha ama oso. ¿Tú no sabías? Yo te voy a amar. Okay. Y te lo voy a mamar también. Pero tú no vas a la mamá de la mamá. ¿Tú crees que no soporta? Yo sí, al 100. Se ve que tú eres buena despatillándote. Yo me despatillo y de todo. ¿Verdad? ¿Y el helicóptero? Claro, y la batidora también. Ah, con todo y melocotón. Uh-huh. Claro. Ya, se me hizo agua la boca, en verdad. No te voy a mentir. Ya. Imagínate tú partiendo un limón con sal. Llégale, siéntelo el sabor. ¿Se te aguó la boca? De nuevo, tú lo ves a ti saboreando. Ok, así mismo. ¿Verdad? Tú no me ves porque tú estás de espalda de mí. Es verdad. Pero de espalda mejor, así se siente. Bueno. Es que tú no me sientes ni nada, yo toco y no nadie me toca a mí, ¿qué pasa? Yo quiero hacerte el 423, pero cuando se pueda, ¿oíste? Tú eres un bandido, ¿oíste? ¿Sabes cuál es el 423? ¿Cuál es el 423? Tú en 4, yo ando y el abanico en 3. El diablo. Ay, bobo. Bueno, ay, bobo en el lobby, porque si tú me haces el 423, yo voy a salir volando. Y creo que... Vamos un día para la 4-2, un sábado. Vámonos, yo te pongo tuquiti tuquiti en todos los callejones. No, le dan. La prendemos feo. Feo. Ya tú sabes. Los callejones de la Foria que yo me robé el show. Los callejones de la Foria que yo me robé. Ya. Pero una batalla.
No, perrito. Nos vemos un par de full locos para allá hoy. Ay, mi madre. Tú me das un full loco y yo me pongo loquísimo. ¿De cuáles te gustan los full locos de azules? El de uva también me gusta también. Y el azul. Compramos un par de full locos y nos vamos en tripa ahí en los callejones. Quemando. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Claro, eso es. Yo estoy dispuesta a irme contigo y con el que venga. Si tú no me convienes, yo te voy a saco de banda. Así le no llega, me, toma tu anillo. Así no me tripea, ¿no? Toma tu anillo porque tú no me estás deme hablando anillo, de cachillo. Dame un anillo porque así no me tripea. Toma su anillo de plata. Pero este peluchito que tú dices da para todo. ¿Es verdad? Claro. Yo tengo un par de juguetes también por ahí guardado. Ah, tú usas juguetes. Claro que usas juguetes contigo para que te ponga exótica. Oh, tú eres un stripper porno. No, ojalá yo sea un stripper. Gordito y bonitos. ¿Cuándo tú has visto un stripper gordo? Ahora mismo. Porque no, tú me dices no. Que tú tienes juguetes. Contigo yo voy a jugar. Yo tengo un collarín de bolita. ¿Tú has visto el collarín de bolita? ¿Mm? ¿Tú has visto el collarín de bolita? Claro. ¿Sabes? Saco bola por bolita. Bola por bolita. Oye, no esté malo. Mira, ¿y qué es lo que? No me vas a cotorra ni nada, ni ya. Oh, pero ¿qué cotorra te puedo dar? Pues yo, tú eres ruling, yo soy ruling. Nosotros lo que tenemos que detonarnos y ya. Y ya, y bye bye, Charlie. Así, detonarnos. Uy, en la mañana nos comemos, tú sabes, par de empanadas allá donde el viernes, a 4 horas frente al colmado. Y hablamos bye. El martes. Ah, pues está bien, bye bye, Charlie. Entonces, ¿te fuiste o te quedas conmigo? Yo me fui porque tú eres bye bye, Charlie. Ok, entonces cuídate, bebé.